amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país. Doctor García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionado, se vive en la intensidad del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Necaxa se enfrenta a los Pumas. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Pumas vencerá al Necaxa. Amigos, si ustedes quieren un saludo durante este partido, vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Pumas o al Necaxa. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que crack, si tú no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de estos partidazos. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Necaxa reciba en cancha del Estadio Victoria al equipo de los Pumas. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno, por un lado amigos tenemos al equipo de los Pumas. Como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Tigres en tremendo partidazo. Así es cracks, los Pumas lamentablemente terminaron por perder 4-2 y los anotadores por parte de los Pumas fueron Dileno y Galindo. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos como recordaremos se enfrentaron al equipo del América. En esa ocasión amigos también jugaron un partidazo, ya casi le empataban al América y bueno, al final terminaron por perder 2-1 ante las Águilas del América. Y bueno, personalmente pienso amigos que tendremos un partidazo y que el equipo de Pumas logrará sacar los 3 puntos. En la tabla general encontramos al equipo de Pumas en la posición número 10 con apenas 8 unidades, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición 15 con 4 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Necaxa y los Pumas lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos únicamente va por la señal de Easy, por la transmisión de aficionados y dará inicio a las 9 de la noche hora de México para que no se lo pierdan.